Sí, en primer lugar es necesario entender que sin el espectro nuevo no habrá espacio para LTE, porque LTE está conectado con la idea de la banda ancha, cada vez más ancha, y que necesitará cada vez más espectro. No es posible tener un LTE en base de refarming de frecuencias existentes. Usted necesita de frecuencias nuevas. Entonces, la pregunta para América Latina hoy es, ¿cuál es el espectro que puede ser armonizado en la región para que la región pueda tener economías de escala y ganancias de escala, como se habla, y también el roaming, porque si el espectro no es totalmente armonizado, estas funciones no son posibles. Y la armonización del espectro también es necesaria porque features, la evolución de LTE y nuevas otras tecnologías estarán siendo planeadas para espectro armonizado. No hay planeamiento internacional de nuevas tecnologías, de features para espectro no armonizado. Entonces es muy importante que la región utilice un mismo espectro. El único que tiene en este momento es el 2.5 GHz. Y la recomendación de UIT y la recomendación de CITEL es que él sea armonizado con un layout que es de 2 veces 70 MHz FDD, Frequency Duplex, y una vez 50 MHz TDD. Yo no gustaría de mezclar la discusión de la tecnología con la discusión del espectro, porque la primera cosa que los reguladores necesitan hacer es definir el espectro. ¿Qué tecnología usted emplea? Es una segunda discusión. Entonces, no deberíamos mezclar las cosas, y este es uno de los puntos clave en América Latina. Estamos mezclando las cosas, ¿sí? No deberíamos estar. Entonces, si UIT y CITEL recomiendan 2 veces 70 MHz FDD y una vez 50 MHz TDD, entonces esta es la configuración a ser utilizada en toda la región. Si usted utiliza después el LTE, si usted usa WiMAX o que for, es un problema secundario del operador. El problema de las bajas frecuencias, que es una idea del dividendo digital, o sea, utilizar las frecuencias que, no, que la televisión digital deberá liberar en el futuro. El hecho es que no tenemos estas frecuencias en todos los países de la región. Por ejemplo, en Brasil, la banda de 700 MHz que Estados Unidos está utilizando es una banda de la televisión digital. Y esta banda está cerrada hasta, yo diría, hasta final de la década. En Argentina también está muy, muy congestionada, en México hasta 2021. Entonces usted no tiene una situación ideal para armonizar la frecuencia. Después, esta frecuencia de 700 MHz es utilizado en Estados Unidos en una configuración de duopolio, por lo resultado de las subastas, ¿sí? Y nos parece que utilizar una frecuencia noble, baja, de 700 MHz para un duopolio no es una cosa muy buena para un escenario más competitivo. En Asia, en la región de Asia-Pacífico, están discutiendo ahora
cómo definir la banda de 700 MHz de una forma mejor, no para duopolio, más para una competición más amplia. Entonces, por diversos ángulos que usted mira la cuestión de 700 MHz, no tenemos un momento muy bueno para utilizarla de una forma armonizada. Es muy temprano, hay que esperar un poco un amadurecimiento de esta banda y el término de la televisión analógica para liberar la banda. Los 850 que los 800 que Europa está utilizando no pueden ser utilizados en la región porque hay una colisión, una superposición con los 850 que nos tenemos acá. Entonces, la alternativa es el 2.5 MHz. No vemos otra como la frecuencia preferencial para América Latina. La cuarta generación seguramente estará empezando en los hotspots y no en las áreas rurales, porque la idea es usted construir capacidad. Usted necesita de capacidad, un tráfico muy alto. Entonces está más concentrado en las grandes ciudades. El punto de lo precio, yo entiendo que cada país tiene que tener una política transparente para definir el precio, mas no es, ¿o qué es precio? Precio es una cosa que tiene dos componentes importantes. Una componente es el precio, el valor que será pago pelo operador a lo regulador o el país. La segunda componente del precio es la cobertura que él estará prometiendo por escrito, ¿sí? Entonces hay un cambio en estas componentes. En el pasado el precio era muy importante, la cobertura un poco menos. Hoy los reguladores están disminuyendo el precio, más exigiendo una cobertura más amplia, porque es esto que efectivamente beneficia a la población.